Imágenes de Puerto Rico. Sí, señores, imágenes de Puerto Rico. Están viendo San Juan de Puerto Rico, la Isla del Encanto. Aquí estamos. Esto es Veo Veo desde el Cuadrado Gris en Barrio Obrero, Puerto Rico. ¿Ok? Una tarde especial, porque hoy vamos a compartir con una amiga especial que hace muchos años nos conocemos, una gran profesional, artista y luego fotógrafa. Y a lo largo del tiempo, de los años, yo he sentido una gran admiración por su trabajo. Y nada, quedamos en encontrarnos para poder hablar hoy. Así que voy a hacer este comienzo presentando a mi compañera de trabajo, Ana. ¿Cómo estás? Hola, Osi, ¿cómo estás? Aquí estamos de nuevo. Bienvenidos a todos. Hoy nosotros vamos a estar entrevistando a Rosario Fernández. Rosario Fernández, ¿cómo estamos? Aquí estamos, presentes. Hola, ahí estamos. ¿Cómo están? Gracias por tenerme aquí. Un súper, súper placer y honor. De verdad que un honor. De verdad. Nosotros es un honor. Thank you. Súper. Very excited. Así que nos triplicamos ahora. Miren, por la magia de la televisión, ¡pac! Nos triplicamos y aquí estamos, los tres juntos. Ahora somos tres. Espérate que... Ah. Ahí estás en el medio. ¿Ya? En el medio no hay remedio, dice el dicho. Bueno. Pues yo creo que, como le he preguntado a todo el mundo, me gustaría hablar un poco de cómo te va con ahora, con esta pandemia, con lo que está pasando, cómo te ha afectado en el arte, hacia dónde lo estás llevando, tu fotografía. Uf, obviamente eso es preguntas bien profundas. ¿Tú me oyes? Sí, yo sí, te escucho, okay. Muy bien. A mí realmente toda esta situación, desde un principio yo no pensé que yo iba a tener el frame of mind para crear nada, porque pues además de la pandemia que uno... Yo digo que están las personas que esto les... sienten una necesidad de organizar, de aprovechar este tiempo en sus casas, y yo realmente, inicialmente, ¿verdad? Decía, realmente lo que quiero es sobrevivir. O sea, yo creo que lo más importante es sobrevivir esto. Y si hay ganas, pues uno pues le mete, ¿verdad? Y para mí, lo primero era sobrevivir, y lo otro era cuidar a mi mamá, ¿verdad? Y mi papá, porque mi mamá está con cáncer, y entonces ellos llegaron justo de España, justo 2 días antes de que empezara la cuarentena aquí, y fue una locura. Ya yo había preparado mi hogar para que se pudieran quedar conmigo y yo poder atenderlos. Mi mamá está en etapa 4, entonces pues así, al principio yo dije, este es mi enfoque ahora mismo, este es mi enfoque. Exacto. Pero con el tiempo, a través de las semanas o las primeras 2 semanas, todo fue cambiando, y fue un proceso muy interesante. Claro. Y el ver, estar pegada a las redes sociales, ver a las personas, las cosas que compartían desde sus hogares. Uh-huh. Desde y tú las también cosas... compartiste un par de cosas. Exacto, porque me inspiraron. O sea, yo viendo lo que la gente compartía, desde las cosas más íntimas o triviales o cosas... Claro. Que gente a lo mejor que no canta y de repente estaban cantando, y aunque no tengan voz, y que se chave, ¿qué importa? Lo importante es compartir, porque ya que no tenemos contacto, ¿verdad? Y estamos todos encerrados y nos hace esa falta, ¿verdad? De socializar y de vernos, pues la gente como que empezó a hacer, esto es como un nuevo, yo digo, un nuevo movimiento o una necesidad que tal vez nunca nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Sí, esto es algo, ¿verdad? Nuevo, o sea... Tú me dijiste antes que era como que te crees que ya lo he vivido todo y de repente te cae esto. Y he vivido tantas cosas nuevas. Y el otro día tuve un momento como que, wow, me siento como un bebé. Como un bebé que los bebés están amazed, están wow con todo. O sea, todo ven un punto y dicen, wow, un punto. Es una maravilla porque nunca lo han visto antes. Y así, claro. Con esta pandemia, igual de trágica que sí. Es lo que estamos viviendo. Nos ha
nos ha forzado a reinventarnos en el mejor, la mejor manera de decirlo, ¿no? O sea, nos ha forzado a en el caso mío, por ejemplo, de estar, nunca he estado en los últimos 9, 10 años más de 2 o 3 semanas en Puerto Rico. Correcto. Y entonces, nada, fue como una cosa bien nueva también, confrontar cosas nuevas y confrontar nuevas cosas con la convivencia y con los cuidar la casa. Cuidar la casa y cuidarse uno y las paranoias. Exacto. O sea, esto no... Y buscarse actividades para hacer, porque llega un momento que... Entretenerte, ¿con qué te vas a entretener? Entonces hay gente que busca organizar su closet 1000 veces, hay gente, yo creo que a mí, pues igual que a muchas personas, nos hemos puesto a cocinar y a inventar recetas y compartir las recetas en las redes sociales. Claro. Que entonces todos nos... Y ha habido recetas que yo he posteado y gente me ha escrito, ay, me encanta, lo voy a probar. Y entonces gente me escribe, mira, hice la receta y yo, qué nítido. O sea, this is a whole new way of communicating, pero siento la gente más genuina. Hay una, hay una cosa que la gente y una persona en particular, que obviamente I'm not gonna name names, pero me encantó porque ya yo llevaba, había empezado a compartir unos videos que yo estaba haciendo. Como también vino de parte de mi proceso, ¿verdad? Uh-huh. De lo que yo estaba viviendo, y vino un poco de terapéutico para mí, que es lo que es la música también, y una manera de hacer reír a otras personas y entretener a otras personas, porque a mí eso me hace feliz. Que a veces yo digo que soy un poco selfish that way, porque el hacer feliz a otras personas me hace feliz a mí. Y entonces... Una pregunta, siempre quise preguntarte... ¿Cómo fue que empezaste con la fotografía? ¿Con qué empezaste primero? O sea, ¿qué fue lo que estudiaste? Mira, realmente el arte que yo hacía desde bebé, desde pequeña, era dibujar. Ese era mi fuerte, el dibujo. Y yo fui a estudiar en la universidad arte por el dibujo. Lo que pasa es que, y obviamente ahí, el arte en general, yo era una persona creativa, siempre, de hecho, aparte de estudiar arte, yo pensé que yo iba a ser actriz, pero esos son otros 20 pesos, y eso es algo que está saliendo en la pandemia, algo que no había, con estos videos que estoy haciendo, pues ha salido mi performance side, que nunca había compartido con nadie, o por lo menos solamente la gente que me conoce de chiquita saben que tengo ese performance side. So, y eso es algo que dije... durante este proceso dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Que no hay nada que perder. Me puedo morir mañana. Vamos a compartir esto y aunque haga el ridículo, si alguien le sonríen o que se chave, pues voy a empezar a jugar. Y es un poco de experimentar y jugar y entretener. Y esto también, mientras te entretengo a ti, a lo mejor, pues yo me entretengo, por lo menos en lo que estoy haciendo. Y pues yo pensé que iba a ser actriz, pero en mi universidad pues descubro la fotografía realmente. Y fue amor a primera vista. O sea, fue como que cuando realmente descubro lo que era la fotografía, ahí fui para atrás en el tiempo y me di cuenta que realmente el amor estaba ahí. No lo sabía. No sabía que existía como una profesión. Y miraba para atrás y me daba cuenta que había coleccionado un montón de revistas que tenía guardadas todos simplemente por unas fotos que tiró Annie Leibovitz. O tú sabes, ya tú estabas haciendo tu repertorio. Estaba ahí porque un detalle importante, el arte que yo hacía desde pequeña, y esto desde tercer grado, yo tengo memoria de tercer grado donde yo me sentaba así frente a la otra estudiante y yo hacía bocetos, portraits de oh, wow. Yo siempre hice portraits desde pequeña y tenía ese amor por el portrait sencillo, just la cara, busto, y a todo el mundo en mi escuela los dibujaba. Y los hacía buenos portraits, era mi fuerte. Pero fíjate que al final eso es lo que tú haces. Y ahí como entró la fotografía, tú haces portraiture. Haciendo portrait. That's, obviamente hago de todo. Haces de todo, pero ese es como tu... Ese es de lo más raw de dónde nace, sale de ahí. Claro. Y capturar esas personas, las historias. Sí, sí, ahora mismo hiciste la serie de COVID, que son de las personas que nos han cortado el pelo. Exacto, estoy trabajando eso ahora mismo, que no nada más he compartido una imagen realmente como para que la gente sepa un poco, ¿verdad?, sobre lo que entiendan. Y esto realmente es un experimento, pero ya he retratado como 25 personas. Este proyecto nace, pues, pegada a las redes sociales, como todo el mundo,
Y veo una persona que pone una foto, un selfie, y dice, bueno, y ahora después de todo este tiempo, ¿y qué hago con este pelo que le había crecido ya y tenía como un afro, alguien que no se había podido recortar? Y entonces alguien, otra amiga que conozco, le comenta, y sé que yo conozco el pelo de ella, sé que ella tiene ya como el pelo de por sí, tiene el pelo curly, bien, así bien chulo, pero dije, wow, después de 1 mes y medio de sin cortarse el pelo, ¿cómo estará? Y ella comenta, sí, yo tampoco sé qué hacer. Y yo dije, wow, wait a minute. Esto está muy interesante. Esto es una necesidad. Esto es una realidad completamente trivial y mundana, porque no es. It's not a life-threatening thing, pero es una realidad que no habíamos pensado que necesitábamos hasta ahora, hasta este momento. Que no habíamos pensado que necesitábamos, que como nunca habíamos estado en una situación donde ni, no nos podíamos recortar, ir al salón o al barbershop, whatever. Y yo dije, mano, estaría chulo hacer estos portraits. Eso es un experimento, conste. Y ay, Dios mío, a Lidis no le he dicho todavía, no le he enseñado la foto. Pero eso es un experimento, pero todavía estoy jugando con ellas porque hay diferentes maneras. Ya yo veo muchas salidas de cómo puedo trabajar y presentar este trabajo de diferentes maneras. Y esos son experimentos que todavía estoy haciendo en post. Lo importante es que las imágenes que capté funcionan de por sí sola. Y tienen humor, y tienen carácter, y tienen presencia, y eso a mí me inspira, me inspira porque siento que he vuelto a mis principios con Claro, este claro. proyecto. Y estás jugando más porque ahora tienes más tiempo. Ahora estamos, bueno, No, estuvimos no, encerrados. Bueno, no he sí o tenido no. tiempo, No. no he tenido tiempo porque he estado cuidando a mi madre, Ah, bueno, sí. pero el poco tiempo que he tenido, esto me ha ayudado mucho para canalizar. Y para mantener un balance entre lo fuerte que es, ¿verdad? Que mi mamá esté Claro. pasando four stage cancer y que no sabemos cuánto tiempo tiene de vida, que es una realidad y es muy fuerte y con toda sinceridad se los digo, todos los días me salen las lágrimas, pero me salen las lágrimas completamente llena de agradecimiento y estoy bendecida y no me puedo quejar. Es una cosa, Sí. estoy viviendo muchos paralelos o muchas Y cosas, entonces. fíjate, en las fotografías que tú hiciste, pues marcando algunas fotografías que tú hiciste con tu mamá y eso, pues Sí. yo veo eso. Hay algo de letting go, Sí. de vamos a dejar las cosas atrás, estamos en el presente. Yo estoy viviendo el presente completamente, Exacto. completamente presente. No hay más nada. No estoy mirando para atrás y sí un poco para el frente en el sentido de que me estoy preparando porque si estoy pasando esto con mi madre, sé que lo que viene es fuerte y me tengo que preparar. Pero a la misma vez mirarlo como que, ok, eso viene, pero ya, vamos a vivir el Exacto. momento porque tengo esta oportunidad de compartir y cuidarla y hacerle el tiempo que sea, ¿verdad? Uno no sabe porque Dios solo sabe cuánto tiempo le queda. Y lo interesante también es, porque también me pasó con la pérdida de mis dos padres, que lo que estás hablando es bien interesante porque cuando empiezan a suceder las cosas, ellos son tan magnánimos que hasta te preparan, ellos mismos te dan como que vive tu vida, Sí, yo estoy bien. sí, Y tú sabes que no están bien, pero sí. te están diciendo Lo vive tu hacen. vida porque eso es lo que tienes que hacer, Sí. porque eso fue lo que hicimos nosotros antes que tú llegaras. Y Sí, tuvimos que hacer claro. lo mismo con nuestros padres. Y es increíble porque ese es un momento que yo recuerdo como de gran respeto y de amor hacia Sí, ellos dos. sí. Y así, eso que estás Así describiendo, mismo es, eso mismo están eso haciendo mismo es. conmigo. Ellos, y yo obviamente no quiero dejarlos, a veces yo me cuesta salir de allí porque ya están en la casa de nuevo, ya no están quedándose conmigo y a veces es difícil irme y ellos me dicen, tranquila, vete, tranquila, cógete un break, disfruta, descansa y bueno, no me te digo que es que mis padres son increíbles y esa foto que tienes ahí, by the way. Quiero para que venga para compartir un poquito del behind the scenes de cómo Sí. se. Yo sabía, ellos estaban en mi casa y yo sabía que yo quería hacer esta foto desde arriba con mi mamá porque pues siempre tengo estas memorias de estar cuando era chiquita durmiendo al lado de mi mamá casi siempre de espalda a espalda así como que con el calorcito, pero quería hacer esta foto, me vino a la mente y esto es con el iPhone 11. Wow. Entonces, Okay. yo cogí el selfie, yo empecé, esto fue así, empecé con el selfie stick abriéndolo lo más largo que podía para cogerme en la cama y hice una, pero coño, yo dije, pero es que se me ve el brazo que está ahí. Y yo, esto no estoy capturando, yo quiero poder enfocarme en mi mamá.
quiero, ¿sabe? No quiero estar pensando en que tengo que balancear el teléfono. Entonces ahí, gracias a Dios, tenía a mi compañera quedándose con, ya había pasado su cuarentena, ¿verdad? Y vino a quedarse y ayudarme en ese tiempo. Y yo le dije, ven para acá, please. Y solamente aguántame el selfie stick aquí mismo. El teléfono estaba pegado, literalmente pegado al techo. Literalmente pegado al techo. Yo, ok, ahí, aguántalo ahí, aguántalo ahí. Lo puse en self-timer. Y ahí fue que capturaste y capturé esta el momento. Y es increíble, y fíjate, porque hay como un role reverse aquí. O sea, que tu mamá era la que te cuidaba de chiquita en la cama y ahora la tienes a ella. Y para mí eso es súper importante. Como para mí esto es una bendición, yo poder darle un poco para atrás lo que ellos me han dado a mí. Es lo menos que yo puedo hacer por ellos. No, y lo interesante de la cama, porque yo recuerdo que yo me levantaba cuando vivía con mis padres, me levantaba a la mañana, desayunaba y automáticamente iba al encuentro con mi padre, que él estaba en la cama preparándose para salir, pero leyendo el periódico. Y para mí ese era un momento bien importante porque compartíamos noticias y hablábamos. Y cuando vi esta foto me hizo acordar que, como que es un momento, el hecho de compartir la cama con los padres es un momento tan lindo, tan, ¿no? Sí. Tan es nurturing, como que ese comfort zone. Claro, sí, hay una tormenta y lo primero que tú hacías era correr a la cama de los papás. Sí, es verdad, cada vez que hay relámpagos y tú ¡ay! Vas corriendo para allá, sí. Es un momento de encuentro. Hay otras fotos también que tenemos, pero que no son de la pandemia. Hay una más que creo que era de... Pero hay un video tuyo, para, vamos a poner un video. Sí, tuyo. Vamos a poner el video para... Vamos a poner el video. Ah, esto es algo que... Voy a poner música. Esto es un premiere. Sí, esto es un premiere. Exacto, esto es un sneak peek. Esto es un sneak peek de ¿Puedo, algo que... ¿Puedo poner un poco de música de fondo? Con la primera. Quiero que escuchen, quiero que vean esto. Ok. Esta es Rosario, un portrait hecho video. Dame un segundo, ahora compartimos monitor, ahí estamos. ¡Ah! ¡Ay, qué nítido! Lo vi y dije, esta es la música para esto. ¡I love it! Sin lugar a dudas, mira. Esta música definitivamente va conmigo. ¿Lo puedo poner en loop? El loop es, sí, la idea. ¡Wow! ¡It's fun, it's fun! ¡Qué chulo! Bueno, obviamente eso fue yo haciéndome mi portrait para el proyecto de los pelos de cuarentena. Y la gente dice, ¡ay, pero qué pelo bello tú tienes! Y yo... Sí, no es cuestión de que no tenga el pelo lindo, es que no tengo pollina ya, lo tengo tan larga. Entonces pues dije, pues déjame hacerme portraits y como cogí esto también, mi compañera me ayudó. Estamos todos setentosos. Y yo, dale, yo dije, pues párate aquí para yo enfocarte. Y entonces, ok, no te muevas, quédate ahí. Le quité el autofocus y entonces ok, muévete, me voy a parar justo donde había enfocado. Y le dije, ahora vete a la cámara y simplemente dale al botón. Tú simplemente mantén el botón apretado, que yo me encargo del resto. Y ella apretó y yo empecé a hacer cosas con el pelo y qué sé yo qué. Y entonces cuando me puse a ver las fotos, yo, ay, qué chulo, podría ser como un little loop. Como que... Totalmente. Cosas con que me estoy entreteniendo, obviamente, y los comparto. Y entonces, pues nada, ahí tengo material pues también para jugar. Porque al fin del día, pues, para mí esto es un juego. Exacto. Y es un juego que me siento afortunada de que, pues, muchas veces, la mayoría de las veces me pagan por jugar. Si vienes Exacto. a ver. Exacto. O sea, qué bien. I'm very lucky. Me siento agradecida de eso, ¿verdad? No todo el mundo puede decir eso. ¿Cómo es que eliges la porque tú enfrentas, o sea, tú haces tu trabajo personal de artista y haces tu trabajo también comercial. ¿Cómo manejas ese equilibrio y cómo eliges tu temática para hacer tu fotografía? A mí me encanta crear. Y aunque sea algo comercial, es otra plataforma para crear. Simplemente estoy creando con el producto de alguien. Y digo, hay momentos y hay momentos, porque hay momentos donde no te dan el espacio para tú realmente ponerte creativo. Es como que esto es lo que queremos y no puedes salirte de ese libreto, vamos. Pero hay momentos como las fotos que de Chocolate Cortés, es verdad, que había que hacer algo para San Valentín, y de verdad que me divertí muchísimo haciendo este shooting. Lo hicimos allí, en la fundación, allí, yo puse un backdrop, llevé mis luces, teníamos unos modelos, y dijimos, sabemos que queremos hacer algo, pues, para San Valentín. Entonces, con una flor, la representante de ellos me había dicho que iba a traer unas flores para tropicales, para jugar con, ¿verdad?, con algo San Valentín sin que fuera
sin que fuera clichoso de rosa, vamos. Sí. Entonces, ahí es donde, y esa foto la tuve que pelear, yo la quería hacer y la tuve que pelear, y ahí es donde me siento orgullosa cuando yo le trato de convencer al cliente que me deje hacer lo que tengo en mi mente, ¿no? Como que y eso confía. Es bien difícil porque al final, o sea, se lo sigues explicando y sí, no... Sí, pero ahí es donde ellos te contratan, por lo menos en mi caso, sé que me están contratando por mi creatividad. Entonces, ¿tú también trabajas este otro tipo, o sea, el lifestyle? He tenido la oportunidad de retratar, a hacerle portraits / fashion fotos a muchas celebridades. Y esta es una chica que creo que va a salir en la próxima película de West Side Story, I'm not, creo que ella la va a salir en West Side Story, de la que va a dirigir ella se llama Ana Isabel, me parece, que creo que era ella, y canta muy bonito, y son trabajos editoriales que hago que he hecho para El Nuevo Día, por ejemplo, y para la revista Magazine, que pues yo llevo colaborando con ellos por los últimos 22 años. ¡Y a rayo! 22 años, pero gracias a ello he hecho muchas cosas. Este es de mi serie de The Wonders, que esto obviamente es un trabajo bien personal, que hice hace muchos años y es una de mis favoritas. Y son unos personajes sin cara. Son exposiciones largas y yo con flashlight les quitaba la cara. Todo nació obviamente sigue siendo un portrait. Yo claro. Capto las caras todos los días. Y es algo que te apasiona desde que... Y es algo que me apasiona, chica, pero algo que inconscientemente en mi trabajo personal hacía el retrato, pero no quería caras. Y se convirtió hasta como un reto de cómo yo puedo... Y este trabajo en particular, pues se empezó todo como un reto de no quiero caras, porque la gente se deja llevar por la cara para transmitir... No, o sea, si tú tuvieras una cara ahí de ella, pues entonces te dejarías llevar por la cara para realmente llevarte el mensaje, llevarte el feeling o el mood. Y pierdes la composición. Correcto. O sea, no entiendes la composición, no ves exacto, la figura tipo fantasma en el medio. Es más, le da esa sensación, como un fantasma, una aparición en el medio de la playa. Sí, sí. ¿Esta también tiene que ver con esa serie? Sí, esa es una serie. La serie se llama The Wonders. Esta se llama Uploading. ¿Y esta es de la misma época? Sí, esta yo la tiré, yo creo que lo que tienen son como máximo 2 años entre medio de una foto y otra. Ese es mi sobrino, que ya tiene 18 años, gracias. Oh, my God. Y esa es mi sobrina, que tiene 20. Esta se llama Downloading, una es Uploading, otra es Downloading. Uh-huh. No me preguntes por los títulos, pues, más o menos me dejo llevar después de que tiro la imagen, shoot and then ask questions later. Yeah. Porque parte de mi trabajo, yo diría la mayoría de mi trabajo, sí, hay una semilla. Obvio. Pero me gusta trabajar espontánea a la misma vez. Quiero trabajar desde la semilla y dejar que fluya y nazca y salga orgánicamente. No quiero estar biased, no quiero que entren cosas aparte que me influyan. Yo quiero que salga y salen cosas que yo misma salen, las veo y las... Y digo, wow, espérate, sé que quiero hacer algo más o menos así. Y entonces ya sé que tengo este prop o tengo este lugar y más o menos vamos a llegar allí y empezamos a jugar y empezamos a experimentar. Exacto. Y salen cosas. Ahí es la parte del... Y tú trabajas con lo que aparece en la cámara, porque así. A veces hay que hacerlo al azar. Sí. En vez de estar, la parte comercial pues tiene su protocolo y tiene su posición. Pero en esta parte, que es la parte artística, te da la oportunidad a sacar una foto y luego decir lo que aparezca. Sí. Con eso voy a bregar. Exacto, ¿no? Y que no tienes a ningún cliente diciéndote cómo tiene que salir, o no me gustó, o no, más para acá, más para acá, más para allá, no me gusta. Mira, esta es una actriz española que tuve el placer de ¿verdad?, de retratar en el 2018, y fue un shooting a lo loco, porque tengo la oportunidad de hacerle estos portraits fashion a esta actriz española. Llegamos al aeropuerto, tenemos acceso a este avión y vamos a hacer todo este shooting. Cuando llego y empezamos a set up, nos dicen allí, se supone que tuviéramos todo el día, nos dicen, mira, es que de repente cambiaron todo y tienen ya una hora para hacer seis cambios, una cosa así. Era yo, ¿qué? Mira, yo hice todos estos tiros corriendo, pero corriendo, cuando te digo, corre, dale, ok, ponte ahí. Ponte ahí, ok, dale, corre para... Entonces yo, y ella iba corriendo para adentro a cambiarse y que la cambiaran todo de pa. Y entonces, pero me encantó porque me encanta trabajar con otras personas creativas. Mira la luz que hay ahí y mira...
Mira, no hay nada como luz natural. Sí, honestamente. Eso es verdad. Y en mis redes sociales tengo una foto del making of donde salgo yo en el otro, a la izquierda retratándola. Y yo estoy así apiñada tratando de coger esta foto. sí, pero a la misma vez fascinada con lo que estoy mirando a través del lente. Porque tengo que decir que eso, como fotógrafa, y yo creo que como artista, el momento de creación, ese es el momento más satisfactorio, ¿no? Como que you feel kind of godlike, tú sabes, el momento de creación. Aquí hay algo totalmente distinto. Sí, no, es que te digo que es que yo Tú saltas de un mundo al soy otro. Soy ecléctica, te digo. Estaba buscando hoy, como estaba hablando ahorita del amigo mío que menciona que es un escritor realengo, sí. Y me identifiqué y estaba buscando... Pero eso podría traducirse, yo soy una artista fotógrafa realenga, eso no hace sentido. Y consulto con mi cuñada y yo, ven acá, ¿cómo tú podrías definir? Entonces empezamos y me dice, tú eres ecléctica. Y entonces este portrait, ¿dónde apareció la inspiración? ¿Cuál fue el proceso de este portrait? Ok, bueno, vamos a hacer esta, a ver cómo hago esto lo más rápido posible. Mira, esto fue cuando me comisiona el Hotel San Juan para hacer obras, para darle unas obras de arte para las habitaciones de ellos. Era una gran oportunidad. Yo hice todo un brainstorm y porque me habían pedido fotos que tuvieran la temática de Puerto Rico. Y yo, oh my God. O sea, temática de Puerto Rico, pero puede ser un poquito más específico. O sea, ¿qué tú quieres para las...? Estamos hablando de que tú quieres que yo te dé obras para un hotel, para donde la gente va a entrar. ¿Qué tipo de fotos estás buscando? Porque me la estás poniendo bien difícil. Es como paisaje, o sea, arquitectura, super, ¿qué ajá, quieres? Ajá, yo, oh my God. Yo, y obviamente yo quiero quedar bien, yo... Seguro. Y entonces quiero, esto es una oportunidad, tengo que dar un impacto bien... Entonces yo hice todo este brainstorm y una de las ideas que tenía era, el Vejigante es algo cultural y es algo, ¿cómo yo puedo presentar algo de Puerto Rico con otro twist? ¿Verdad? Así. De ahí nace la idea, vamos, ese es de ahí nace. ¿Cómo yo puedo presentar el Vejigante con un twist y a la misma vez crear interés por el Vejigante? Lo quería sacar de lo artesanal, un poco. Totalmente, claro. Totalmente. Y lo acabas de poner en lo cosmopolita, o sea, él está sentado en la barra en el hotel. Exacto, en esta pieza pues me fui más allá porque es una crítica social. Uh-huh. Esta se llama Resistencia Transcultural, donde tienes él está usando el 4 como un bate. Uh-huh. Y entonces un poco de esa lucha que estamos teniendo de la pérdida de la cultura y bueno, por ahí para abajo puedes sacarle tela. Dos de estas piezas en el lobby del hotel. Las que realmente terminaron en las habitaciones es la serie de la Flora Modus, que son las mujeres, los portraits con las flores. Te digo que fue un proceso para llegar ahí, ustedes no sé si tienen idea. Yo había hecho un scouting en una cascada donde quería hacer una foto. Y llegamos a la cascada, no había cascada. Tú no me vas a creer eso, pero no había agua cayendo de la cascada. O sea, no había cascada, no había agua. Entonces, yo llego, yo ya cuando yo salgo de casa y veo que el día está como está, yo dije, no me importa. Yo voy a hacer esto, yo tengo que hacer esto hoy. A mí no me importa que llueva, pero esto lo vamos a hacer porque yo tengo una presión, yo tengo que cumplir, yo tengo que hacer estas obras. Entonces, cuando llegamos al yunque y llego a la cascada, te lo juro que mi quijada hizo, se desencajaba completamente. Y yo miré para arriba y yo, esto no me va a parar. ¡Vamos para la próxima cascada! ¡No me importa! Esto, yo ya sentía las señales. La vida me estaba dando muchas señales. Esa era la segunda. La tercera, pues, en la próxima cascada, pues tipo, para aquí vamos a trabajar. Yo fui un lunes al yunque pensando, el lunes es un día más tranquilo. Sí, seguro. Oh, tú no, Dios, me vas a creer que estaban pavimentando las carreteras del yunque. El crew mío también ya estaba como que nos estábamos poniendo todos, tú sabes, un poquito... Sí, entra la desesperación. Ansiedad, como que estamos... Y entonces cuando llegamos ya a Isla Verde, empezó a llover, yo a full, y yo, ¿y qué fotos voy a hacer en la playa? Y el equipo, el todo, o sea, ¿qué íbamos a hacer? Yo dije, ¿sabes qué, gente? Tuve que tomar la decisión y decir... cancelado el shooting, cancelado el trabajo, y esto es un día de trabajo que yo les tengo que pagar a ellos, pues, y fue bien frustrante, lo lloré, me frustré, y dije, ¿sabes qué? Esto no era. Let's go back to the drawing board. Vamos a empezar de cero. Vamos bien. A repensar, esto no era. Vamos a repensar. Vamos a simplificar. Yo creo que yo me compliqué mucho la cosa. ¿Por qué me contrataron? Y me puse a pensar. A ver, ellos me llamaron porque les gustó un trabajo que hice haciendo esta foto y esta foto.
¿Les gustó este tipo de trabajo? Pues vamos a... Ok. Entonces me empecé a ir por ahí, por esa onda, por unos fotos de moda que yo había hecho. Y dije, déjame simplificarlo. Entonces empecé a pensar en la flora, en la flora, ¿verdad?, de Puerto Rico. Y por ahí me empecé a hacer research y empecé a buscar fotos antiguas de Puerto Rico y de portraits antiguos de Puerto Rico. Y empecé a buscar y encontrar las fotos de las imágenes de... Estoy diciendo como que cosas que... No, fotos, imágenes, estoy repitiendo lo mismo, pero... Encontrando imágenes de las mujeres que cargaban los plátanos y toda la cuestión y los turbantes. Y ahí es que me entra la idea inicial de, contra, pues quiero hacer, usar, ¿cómo puedo hacer estos portraits tipo medio clásico? Así es que nace, acuérdate que estas son cosas que nacen, empiezo por ahí, pero la cosa va evolucionando y no termina siendo así. Pero voy pues haciendo research, busco, tengo un banco de imágenes, por ahí tengo un folder de ideas que voy sacando, de que me van llevando de una cosa a otra y va creciendo y va evolucionando, brainstorm, brainstorm. Y digo, ok, quiero hacer estos portraits donde la cara de ella no sea el enfoque, que sea ella modelando, ella está como modelando la naturaleza. La naturaleza es el enfoque, pero a la misma vez es como un retrato, pero a la misma vez es una foto de moda. Es sí, como totalmente. Una mezcla, entonces es una mezcla de mis tres pasiones. Mi pasión de la naturaleza, el portrait y la moda. Porque también me disfruto mucho a veces hacer fotos de moda porque me entretengo, es divertido. O sea, y fusioné las tres cosas en una. Entonces, estar por ahí, si te mueves y encuentras la famosa musa, que es la de los plátanos, hay un significado del plátano y la palabra musa. Googled y encontré, yo, wow, y lo encontré fascinante. Y pues, es como una musa, pero a la misma vez simboliza, parece que algo con el plátano. Entonces, pues ahí empecé a jugar y sabía que quería hacer un turbante con la hoja de plátano. Y entonces me busqué a alguien, que una maquillista, estilista, que me pudiera, que supiera hacer turbantes. De hecho, había hecho un shooting de moda donde conocí a esta mujer que yo le pregunté, oye, ¿tú sabes de alguien que sabe hacer? Y ella me dijo, yo doy clases de cómo hacer turbantes. Y yo, you're my woman. You're my woman for the shoot. Yo había contratado para el shooting original, había contratado a un videógrafo que hiciera para yo documentar todo esto y poder hacer un video montado bien chévere de todo cómo se creó todo esto. Pues ya como simplifiqué, dije, ok, forget that. Voy a contratar a la que le va a hacer el pelo y el maquillaje, la que me va a ayudar con el estilo, ¿verdad? Con la estilista, la stylist. And that's it. Y mi modelo. Y la modelo, ya. Así que yo dije, pues, making of it, yo le daba mi teléfono a la estilista. Yo, ¿me puedes hacer un video de tomarme aquí mientras yo hago esto? Por favor, para por lo menos tener un behind the scenes. Y hay un video que salgo yo, hay un clip, donde salgo yo poniéndole tape a hoja de plátano. Le estoy poniendo tape al otro lado para que cuando la dobles no se rompiera, porque no se partiera, porque... Es difícil manipularlo, ¿no? Pues mira... Yo pensaba que iba a ser más difícil, sí. Y fue algo que me vino en el momento también. Yo dije, yo llevé tape, yo creo, gracias a Dios que me llevé el tape. A mí me gustaría ver el video, que es el premiere. ¿Lo podemos poner? ¿El de la mano? El de la mano. Ok, bueno, ese es un video. Ok, vale, compártelo, sí. Hablemos primero sobre el video. Lo que pasa es que pues estoy... Hay mucha energía en esta entrevista, sí, señores, sí. Lo pueden ver. Estamos como que... Estamos viviendo tanto. Yo tengo las emociones en esteroides, realmente. Y nosotros estamos, o sea, para nosotros que hemos estado en cuarentena y separados de gente, escuchar a otra persona es como, wow. Exactamente, wow. Y para ti, pues, poder hablar, o sea... Sí. Es para poder hablar. Hay veces que llega por la noche y entonces por la noche es el momento que tengo para poder llamar, hablar con alguien que no, ¿verdad? Porque durante el día estoy cuidando a mis papás y pues estoy bregando con ellos y claro, comparto con ellos, pero no es lo mismo poder dedicarle a la parte creativa, a tener, ¿verdad?, feedback o hablar con otras amistades. Entonces, por la noche, que es que me logro tratar de comunicarme con alguien, hay veces que me entra la musa, a mí yo soy nocturna y me entra la musa a las 11 de la noche y a las 11 de la noche es que quiero llamar a alguien. Y todo el día, ¿a quién puedo llamar a esta hora? Hay veces que he despertado. Pues, puedes llamar acá porque no duermo hasta las 2 de la mañana. Me levanto a las 7 y me acuesto como a las 2 de la mañana. Ustedes me han entretenido bastante en las noches con la música y tal.
bien. Bueno, pero el video es otro experimento dentro de todas las cosas que estoy haciendo en este proceso de cuarentena. Me están cosas que están saliendo porque yo desde un principio de la cuarentena, que no pensé que iba a ser nada creativo, pues orgánicamente vino, me empezó a fluir y me dejé llevar sin ponerme presión. La clave está en no ponerme presión y que salga lo que salga, y si me nació y me vino, y de repente empecé a crear y empecé a hacer cosas y muchas cosas que me están inspirando. Estoy recibiendo mucha inspiración de las otras personas por lo que están haciendo, que me inspira, porque me llena de amor, y el amor y tener a mis papás y el compartir con mis papás, que me llena de amor, el amor me nutre mucho. Y entonces pues este clip que van a ver es un experimento que a lo mejor pues se queda así, que estoy explorando también el video, ¿verdad? En el mundo del arte, que nunca he presentado y yo hago de muchas cosas que no comparto, porque es que yo las hago porque me gusta hacerlas, pero no las comparto. Hay muchas cosas que no he exhibido. Pero pasa mucho que los fotógrafos por lo general siempre hacen también videoarte, pero sí, se lo guardan. Es como que, no, yo soy fotógrafo. Ah, sí, no, entonces, y me gusta mucho el video, siempre, hay muchos años que he querido explorarlo, no lo había hecho, y yo creo que llegó el momento. Y nada, esto fue lo primero que hice con el iPhone, realmente. Y otra vez, o sea, sí, es con el iPhone también. El iPhone 11 que compré, que ha sido una buena compra, porque tiene una tremenda resolución. Qué bien. Y igual que el video que hice, bueno, que esto ya es outside the box, pero es el video. Bueno, vamos al video entonces. Al video. Vamos a mostrarlo. Es para ponerlo en loop. Da. Exactamente. Ahí va. And cuéntanos un poquito. Obviamente es bien personal. Estamos viendo las imágenes y esa es la mano de mi mamá. Los otros dos brazos. La pieza se llama Resilience. Los primeros dos brazos son los míos. Yo también tengo mi, ¿verdad? Mi mamá está, estuvo con quimioterapia. Ya decidió no darse más quimioterapia porque pues no le ha ayudado en nada. Y entonces todo nació cuando vi la luz como me daba. Pero fíjate cómo es el proceso, cómo la mente creativa. Yo estaba en mi cama y la luz me estaba dando el sol en el brazo y yo dije, wow, mira mi brazo, mira cómo da la luz. Y yo dije, tengo que documentar mi brazo. Volumen. Yo, wow, mira cómo da la luz. Y empiezo a jugar y mover el brazo. Y yo saco el teléfono y yo empiezo a jugar. Y empiezo, entonces, ay, pero si hago un video. Y me voy en ese viaje. Y empiezo a hacer el puño. Y yo, ay, esta fue la fuerza del brazo, la fuerza. Y me voy en ese pensamiento de, y me fui en ese viaje de la fuerza de uno y la fuerza de, entonces pensé en mi mamá y como las venas y lo que estoy viviendo y como la fuerza que está en mis venas. Entonces después ahí tenía mi infusión, porque yo tengo esclerosis múltiple y mi medicamento es a través de una infusión. Y cuando estoy en mi infusión y estoy ahí con la vena y yo digo, espérate, esto puede complementar y entonces de ahí me voy en ese pensamiento de que puedo hacer un video ya, porque inicialmente no había pensado un video, había pensado pues, hice un videito, un clip solo, pero ahí fue evolucionando. Ah, espérate, ahora documento esto. Y cuando estoy documentando entonces y puedo atar esto con el otro, este con el IV pegado, ¿verdad? Dije, voy a hacer a mi mamá también. Y entonces atar uno con el otro. Y ahí entonces voy atándolo y voy llegando a esta pieza que es sencilla, ¿verdad? Pero es para mí es obviamente bien personal porque es la fuerza que pasa y de ahí también es que nace el video que hice, yo salgo lip syncing, yo no sé si ustedes lo vieron, eso no lo vas a poner ahora y no lo vas a buscar ahora, pero lo pueden buscar en mi página de YouTube. Hice un video musical de una canción que también se trata In My Blood y es como la fuerza, ¿verdad? De que no está en mi sangre
el rendirme. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. Trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Muchísimas gracias, Rosario, por estar acá. Gracias a ustedes. Ya sabes, cualquier cosa que necesites. Gracias, Josiana. Estamos acá haciendo, entreteniendo y también, pues, aprendiendo de otras personas locales que están siguiendo con sus proyectos durante este momento tan surrealista. Surrealista, totalmente. Sí. Y le doy las gracias a ustedes porque yo también disfruto mucho de todo lo que ustedes están posteando, subiendo, compartiendo y aprendiendo de ellos también. Sí, estamos, todo esto es un proceso. Yes. Pues nada, gracias Rosario Fernández, aquí estamos. Ok, esto es Veo Veo desde el Cuadrado Gris, Barrio Obrero, Puerto Rico, y cerramos con imágenes hermosas de Puerto Rico. Gracias por estar acá. Gracias, Ana. Gracias a todos ustedes.